explicar acerca de los cuidados y luego vamos a conocer a las mascotas de ustedes, de sus compañeros. Los chicos, ahí veo muy bien, Chase, la mascotita de Ita, muy bien, Ita. A ver, espérenme, chicos, voy a compartirles la diapositiva y les voy a explicar rapidito acerca de los cuidados que debemos tener con los animalitos que tenemos en casa, ¿sí? A ver, quiero que presten atención, Micaela, por favor. A ver, Micaela, siéntese, Micaela, luego me va a presentar a su mascotita, ¿ya, Mica? A ver, nos sentamos, chicos, nos sentamos, luego vamos a presentar a las mascotitas, ¿todavía no? Vamos a conversar un momentito acerca de los cuidados de los animales, ¿sí? Que tenemos en casita. ¿Qué animalitos tenemos en casita? Tenemos a los perros, a los gatos, a los pajaritos, a los hámster, los conejitos, las gallinas también tenemos en casita, ¿verdad, Micaela? Tenemos varios animalitos en casa que debemos de nosotros de cuidarlos, ¿verdad? A ver, ¿qué estamos viendo en la pantalla, Dana? Estamos viendo Un niño con su perrito, ¿verdad, chicos? A ver, ¿qué nos dice la nubecita aquí? Nos dice los animales. A ver, atención, chicos, los animales merecen respeto. Los animales, al igual que las personas, al igual que los niños, también bien, a ver. Chicos, atención, quiero escuchar ruido. Muy bien, Lian. Los animales merecen respeto. ¿Cómo podemos respetar a los animales? A ver, Lian, ¿cómo respetamos a los animales según las imágenes que estamos viendo? Lian, activa su audio. Activa tu audio, amor. Alimentado a los perros. Alimentándolo, ese es un cuidado que debemos de darle, ¿verdad? Chicos, aquí están algunas imágenes en las cuales nosotros le mostramos respeto a nuestros animalitos. ¿Cómo nosotros respetamos a los animalitos? No fastidiándolos, no molestándolos. Chicos, hay veces que el perrito está tranquilito y nosotros lo empezamos a molestar, empezamos a que se moleste, a que se ponga rabioso, ¿sí? Y de esa manera no podemos tratar a los animalitos, ¿ya chicos? ¿De qué manera podemos respetar a los animalitos también? A ver, ¿qué más nos dice? No debemos apachurrarlo, abrazarlo mucho, 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 porque el animalito no le gusta, ¿sí? Tampoco debemos molestarlo cuando esté comiendo, ¿ya chicos? No debemos interrumpir cuando esté comiendo nuestro perrito, ¿ya? No debemos hacer mucho ruido tampoco, porque a los perritos no les gusta el ruido, chicos. No les gusta el ruido a los perritos, ¿sí? Por eso no debemos de hacer muchísimo ruido cuando estamos con los perritos, ¿sí? A ver, ¿cómo cuidamos a nuestras mascotas? Dándoles un hogar. ¿Sí? A nuestras mascotas los cuidamos dándoles un hogar. ¿Qué estamos viendo, Micaela, en pantalla? Micaela, ¿qué estamos observando en pantalla, Mica? Estamos observando al perrito con su casita, ¿verdad, Micaela? Los perritos también tienen que tener un hogar, tienen que tener su casita. Si no tienen su casita, así como tiene el perrito ahí en la imagen, pueden tener su camita dentro de la casa, ¿verdad? Pero siempre los perritos tienen que tener un espacio donde poder dormir. Micaela, Celeste. dime, Micaela. Mi perro no duerme, se juguetea en la noche. Wow, entonces de repente no te das cuenta, Micaela, y tu perro tiene un horario de dormir. De repente más tarde duerme en la tarde y en la noche no duerme. Entonces, tu perrito duerme en la tarde y en la noche ya no tiene sueño, ¿verdad, Micaela? A ver, los perritos también merecen atención. Los perritos también merecen atención. Chicos, ¿qué es atención? Debemos prestarle atención a los perritos. ¿Qué quiere decir con eso? Debemos de
jugar con los perritos, ¿verdad? Hacer juegos con los perritos, porque los perritos, al igual que ustedes, al igual que Lian, que Dana, que Micaela, también se aburren. ¿Ustedes creen? Los perritos también se aburren, ¿sí? Cuando están en casa sin hacer nada, también se aburren, chicos. Por eso es que debemos de hacer jugar a los perritos, ¿sí? Para que no estén aburridos. Ahí está. ¿Qué más debemos hacer con los perritos? A ver, ¿qué estamos observando, Lian? ¿Qué más debemos hacer con los perritos? Con los mascotitas que tenemos en la casa. A ver, en caso de los perritos también debemos de sacarlos a pasear, ¿verdad? Según la imagen, también debemos de sacarlos a pasear. ¿Qué más debemos hacer, Belén? A ver, según la imagen que estamos viendo, debemos de bañarlos, ¿verdad, Briana? Debemos de bañar a nuestras mascotas. Ahí vemos cómo estos niños están bañando a su mascotita para que se vea más limpio, para que esté más limpio y no tenga pulgas, no tenga garrapatas ese perrito, ¿verdad? Muy bien, debemos de bañarlos. ¿Qué más debemos de, cómo más debemos cuidar a nuestro perrito, Dana? A ver, Dana, aquí ve su audio. Comer. Dándoles de comer, ¿verdad? Tanto a los perritos, como a los gatitos, como a los hámster, como a los pajaritos que tenemos en casa, debemos de darles de comer, así como estamos viendo en las imágenes, ¿sí? Esto es muy importante, chicos. No nos olvidemos de dar de comer a los animalitos. ¿Qué más debemos de hacer con los animalitos, Micaela? Según la imagen, Micaela, ¿qué estamos viendo? No debemos abrazar mucho a las Ah, también, no debemos apachurrar, abrazarlo mucho a las mascotas porque también las mascotas se aburren, ¿verdad? No les gusta. Pero también, chicos, debemos de demostrarles cariño, ya chicos, debemos de demostrarle cariño. A ver, ¿cómo se siente este perrito, Micaela, que estamos viendo en pantalla? ¿Cómo se siente este perrito? emocionante. Tan feliz. Muy feliz, ¿verdad? ¿Y ese gatito? ¿Cómo está ese gatito? Miren, miren al gatito que está ahí detrás del niño. También quiere que lo abracen. Ese gatito también quiere que lo abracen, ¿verdad? Está triste porque el niño no lo está abrazando a él, sino al perrito, ¿verdad? También quiere cariño, quiere atención ese gatito. A ver, cómo más nosotros podemos cuidar a los animalitos, Briana? ¿De qué manera cuidamos a los animalitos, Briana, según la imagen? Muy bien, llevando a las mascotas al veterinario para que se atiendan, ya chicos, ahí está, estamos viendo en la pantalla que han llevado a la mascotita al veterinario, la mascotita, el veterinario lo está atendiendo, a ver de repente si está mal o está bien, de repente tiene parásitos, no se sabe, ya chicos, por eso es que tenemos que llevar a las mascotitas al veterinario, tanto al perrito como al gatito, como al pajarito, a la tortuguita. Muy bien. Muy bien, chicos, estos son los cuidados que les debemos de tener a los animales. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener con los animales? Bañarlos, darles de comer, darles atención, llevarlos al veterinario, sacarlos a pasear. También, chicos, debemos sacarlos a pasear cuando ya se acabe la cuarentena. Cuando debemos sacar a pasear a los animalitos. Ya, chicos, todo eso debemos realizarlo con los animalitos. Muy bien, ahora sí. Ahora se van a presentar. Micaela. A ver, el niño, niña que esté más tranquilito, que esté sentadita, que esté sentadito, me va a presentar, va a ser el primero en presentarme a su animalito. A ver, ¿quién me va a presentar primero? Muy bien. Micaela, Micaela, la veo muy bien. Micaela siempre, pero siempre está muy sentadita, ordenadita. Muy bien, Micaela.
Muy bien, Mica. A ver, chicos, voy a ver qué niño o niña sigue así tranquilito, sigue tranquilo, o sigue parándose. ¿Qué niño o niña que sigue caminando, que sigue parándose? ¡Mira, aquí está el Sky! Muy bien, muy bien, Micaela. Espérenme un momentito, Mica. Muy bien. A ver, Micaela, enséñanos a tu perrito, Micaela. A ver, muéstranos a tu perrito. ¿Cómo se llama? Sky. Sky. ¿Cuánto tiempo tiene tu perrito, Micaela? Un año. ¿De qué color es tu perrito, Micaela? Color caramelo. Color caramelo, Sky. Muy bien. Micaela, ¿y qué le das de comer a tu perrito? Galletita y toma tanta agua. Ah, galletita y toma bastante agua, nos dice Micaela. Muy bien, Micaela. Micaela, a ver, ¿tú quieres mucho a tu mascota, Micaela? Sí. ¿Lo cuidas, lo atiendes, Micaela? ¿Sí? ¿Juegas sí, con él? Sí, pero es tan juguetona y se quiere escapar. ¡Ay! Sí. Ay, chicos, lo que pasa es que el perrito también está aburrido, se siente muy aburrido en casa, chicos, por eso es que el perrito quiere salir, ¿verdad? Mi perrito también, apenas abro la puerta y el perrito ya se quiere escapar, se quiere ir corriendo, ¿verdad? Porque quiere irse a jugar con otros perritos. ¡Excelente! Dime, mi amor, dime, te escucho. Lo queremos sacar a Sky afuera, pero su ropa y su cordera ya se ha rompido. Con la correa. Ya, mi amor, entonces podemos colocarle cualquier otra cosita en el cuello para que el perrito no se escape, Micaela, también. ¿Ya, Mica? Ya. ¿Algo más, Micaela, que nos quieras decir acerca de tu perrito? ¿Qué más nos quieres contar? A ver, ¿qué más nos quieres contar acerca de Sky? Ahí está, Sky. Muy bien. Gracias, ya, mi amor, gracias. Ahí está, Micaela nos acaba de presentar a su mascotita, Sky. Muy bien, Mica, gracias. Ahora, a ver, ¿quién más está sentadito? ¿Quién más sigue sentadita, ordenadita, para que me pueda presentar a su animalito? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Muy bien, Dana. Dana está sentadita, está tranquilita, Dana. A ver, ahora me va a presentar Dana a su mascotita. Chicos, observen a Dana, nos va a presentar a su mascotita. A ver, Dana nos va a presentar a su mascota de peluche. A ver, Dana, cuéntanos, ¿quién es tu mascotita? A ver. ¿Qué? ¿Qué nombre le has puesto a tu mascotita? Bobby. Bobby, Bobby. ¿De qué color es Bobby, Dana? Blanco y gris. Blanco y gris. ¿Qué más nos puedes contar acerca de tu mascotita, Dana? A ver, cuéntanos. Lo quiero mucho y cuando se asusta lo llevo a mi cama y a dormir con él. Ah, ya, muy bien. Es una mascotita de peluche, ¿verdad? Si es una mascotita de peluche, sí podemos dormir con esa mascotita, ¿verdad? Pero si fuera un perrito de verdad, no podemos dormir con ese perrito, ¿no, Dana? Porque nos puede hacer, los pelos de la mascota nos puede hacer daño. Por eso es que no debemos dormir con las mascotas. Pero ya que es un peluchito, sí podemos, muy bien. Dana, ¿y tú tienes aparte otros perritos en casa? ¿Perritos reales? No, a veces, quiero tener un perrito de verdad y mi papá me dice que cuando ya sea más grande me va a comprar un perrito de verdad. Ah, ya, muy bien. Entonces hay que esperar y hay que portarnos bien, Dana, para que papito nos pueda comprar un perrito, ¿ya? Todavía nosotros somos chiquitos. Bueno, ustedes todavía son chiquitos, chicos. Esperen a que crezcan más y tus papitos se van a comprar tu perrito. Dana, dime, te escucho. Ni siquiera me ha dicho cuántos años tiene mi perrito. A ver, cuéntame, Dana, ¿cuántos años tiene tu perrito, Dana?
Tiene 2 añitos. 2 años. Muy bien, Dana. 2 añitos tiene su perrito. ¿Algo más que me... A veces juego con él. Ah, juegas con él. ¿Qué más, Dana? ¿Qué más me puedes contar de tu perrito? ¿Juegas con él? ¿Duermes con él? A veces le saco a pasear algunas veces, pero en antes en la casa de mamita he encontrado un collar que era de mi mamá, su perrito, que se llamaba Pirata. Y luego un día se escapó el perrito Pirata, luego de mi mamá, su perro se escapó de la calle, entonces una moto la atropelló. Y murió papito, su papá de mi mamá lo encontró tirado en un tacho. Ay, mi amor, es que por eso los perritos, es que cuando abrimos la puerta, los perritos quieren salir rapidito, ¿verdad? Se escapan los perritos, por eso es que tenemos que tener, bueno, los que tenemos perritos debemos de tener mucho cuidado de que el perrito no salga a la calle, y si sale, debe salir con nosotros, ¿verdad? Gracias, Dana, por contarnos acerca de tu perrito, ¿sí? Muchas gracias. Ahora, a ver, vamos a ver quién sigue tranquilito para que me pueda presentar a su mascota. A ver. Muy bien, Lian. Lian me va a presentar a su mascota. A ver, ahora sí pasamos a mi amiguito Lian. A ver, Lian. Cuéntanos, Lian. ¿Quién tenemos ahí, Lian? A mi perro Lila. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Lila. Lila. Lila, muy bien, Lila. ¿Y cuántos años tiene tu perrita, Lila? ¿De qué raza es, Lila? Schnauzer, muy bien, es un perrito Schnauzer. Ahí veo qué perrito es Schnauzer. ¿De qué color es tu perrito, Lila? Negro, muy bien, ahí está su perrito de Lian. ¿Y qué come tu perrito, Lian? ¿Qué, cómo lo alimentas? Galletitas de perro, muy bien. Lian, ¿y cómo cuidas tú a tu perrito? ¿Cómo lo cuidas? Alimentándolo, bañándolo. ¿Cómo ayudas a cuidarlo tú? A ver, jugando con él, no sé, a ver, ¿cómo lo cuidas? Ah, la saca a pasear, también le das de comer, ¿verdad? Así nosotros cuidamos a los animalitos, dándole de comer, haciéndole jugar, bañándolo, llevando al veterinario, ¿verdad? De esa manera nosotros lo cuidamos, ¿verdad, Lía? Muy bien, Lía. A ver, ¿algo más que me quieres contar acerca de tu perrito, Lía? A mi mascota, a Miss. A ver. Ya le presenté ella. Ahí está la fotito de Lila, muy bien, qué bonita esa Lila, está con su ropita. Ahí es Chester, ahí es otro. Ahí está Chester con su ropita. Ah, ese es otro perro, Lian. ¿Sí? Buenos días, Miss. Ese es otro perro. Buenos días, mi amor. Espérame un momentito. Ah, ya muy bien. Ahí está su perrito Chester. Es color plomo. Muy bien. Ahí está su perrito. ¿Qué disfraz o qué ropita le has puesto, Liana, a tu perrito ahí en la foto? Es para Navidad. ¡Ay, qué bonito! Está como un duendecito. Muy bien. ¿Y dónde está ese perrito, Lía? ¿Dónde lo dejaron ese perrito? Mi hermana se lo ha llevado por unos días. Ah, ya, muy bien, Lian. Qué bonito tu perrito, Lian. Está muy bonito sus perritos, schnauzer. Muy bonito. ¿Algo más que me quieras contar acerca de tus mascotitas, Lian? Son juguetones. Son juguetones, ¿verdad? Los perritos son muy juguetones. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me quiere contar? Mi perra Lila es traviesa.
Ay, es traviesa, es juguetona. Rompe las plantas. Ah, rompe las plantas también esa perrita. Ay, ya, qué traviesa es tu perrita, Lía. Muy bien. ¿Algo más, Lía, que me quiera contar de Lila y de Chester? ¿No? ¿Eso es todo, mi amor? ¿Sí? Ya no más, ya no más. Ya, mi amor, muchas gracias. Muchas gracias, Lía, muchas gracias. Me gustó conocer a Chester y a Lila. Muy bien, ahora vamos a ir con otro amiguito, a ver quién está tranquilito. A ver, a ver, a ver. Ahí está mi amiguito Itan. Itan, a ver, a Itan, ¿quién nos va a presentar, Itan? A ver, ahí está, chicos, observen a mi amiguito Itan. Su perrito se llama Chick, ¿verdad, Chick? ¿Cómo se llama tu perrito, Itan? Mira, enséñame a Brianna y a la mía tu perrito. Enséñame a tu perrito, ¿cómo se llama? Se llama Che. ¿Cómo se llama tu perrito, Itan? Che, ¿qué color es, Itan? ¿Qué color es, Itan? ¿Qué color es el perrito? Amarillo y marrón, ¿verdad, Itan? Ita, ¿cuántos años tiene tu perrito? Un año, ¿verdad? Señala la Miss, señala la Miss. Ay, qué bueno. Tu perrito, no se ve tu perrito. Ita. Hola. Tu perrito tiene un año de Ita. Me llevo a Chey entonces. Sí, mira. Enséñale a mí tu perrito, Che. ¿Te gusta tu perrito, Ita? ¿Tu perrito de peluche te gusta así? Mira, me llevo a Che. Sí. ¿A Che? ¿Me llevo a Che? No, ¿verdad? Enséñale a mí, a ver. Ay, está durmiendo con Che. Ita quiere mucho a su perrito. Muy bien, Ita, chicos. Ahí está. Le gusta mucho, ¿verdad? Y estamos viendo que a Itan le gusta mucho, por eso lo está abrazando Itan a su perrito, porque lo quiere mucho a su perrito. Muy bien, Itan, gracias por mostrarlo. Ah, gracias, Itan, ahí está con Shay, no lo quiere soltar Itan a su perrito. Muy bien, Itan. A ver, ¿quién falta? ¡Brianna! ¡Brianna! A ver, Brianna, ahora nos va a presentar Brianna su mascota. ¡Brianna! Ya. Brianna, muéstranos a tu mascotita, Brianna. A ver. Muéstranos a tu mascotita, Brianna. Ahí está Brianna. Ahí está Brianna. ¿Quién nos va a enseñar? Chicos, observen. Observen a Brianna. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es, amor? A ver. No puedo ver bien. Ahí está. Muy bien, ¿qué cosa es? ¿Es un hámster, Brianna? Ahí está mi hámster. Es un hámster de Brianna, chicos. Chiquito. El hámster de Brianna está chiquitito todavía. ¿Cuánto tiempo tiene tu hámster, Brianna? Brianna, ¿cuánto tiempo tiene tu hámster? 8 meses. 8 meses. Ahí vemos su hámster de Brianna. ¿De qué color es tu hámster, Brianna? A ver, Brianna, ¿de qué color es tu hámster? Naranja y blanco. Ay, muy bien, ahí está. Ahí está. Naranja y blanco, mis. Naranja y blanco, muy bien. ¿Y qué nos puedes contar de tu hámster, Brianna? ¿Qué cosa come? ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo duerme? A ver, cuéntanos. Come semillas. ¿Come semillas? ¿Qué come? ¿Qué come? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Semillas. Semillas. Ah, toma ya. Agua. Toma mucha agua. Y esa cosita es para que él juegue, ¿no, Brianna? Ahí está su circuito de hámster. Sí. ¿Cómo se llama tu hámster, Brianna? Sí. ¿Cómo se llama, mi amor, tu hámster? Copito.
¿Cómo, cómo? Copito. ¿Oito? Copito. Copito, copito. Ay, sí. Copito es de color blanco y anaranjado. Come semillas y toma mucha agua. Y ahí ahí vemos el circuito por donde el hámster juega, ¿verdad? Hámstercito. Muy bien, Briana. ¿Algo más que nos quiera contar acerca de tu, sí, de tu hámster, Briana? ¿Algo más que nos quieras agregar acerca de tu hámster? A ver. Sí. ¿Qué más nos quieres decir, Briana? A ver, cuéntanos. El caso de tener un esto para agarrar su agua. Ah, ya, ahí tiene su, para que mira, su, ahí toma agua. Bien, ahí está. Muy bien, Briana. Gracias por enseñarnos a su hámster. ¿Ya, Briana? Muchas gracias. Ahí está su hámster. Muy bien. Muy bien, chico. Muy bien, muy bien. A ver, ahora vamos a pasar a Belén, chicos. Pasamos con Belén. A ver, rapidito, porque ya se nos va el tiempo. A ver, Belén, ¿a quién tiene Belén? Chicos, escuchemos a Belén. Ahí está su gatito de Belén. Belén, ¿cómo se llama tu gatito, Belén? Ahí está su gatito. Muy bien. Jennifer. Es hembra, ¿no? Es hembra su gatito de Belén. Belén, ¿y qué come tu gatita? Croquetas. Croquetas. ¿Y cuánto tiempo tiene tu gatita, Belén? ¿Cuánto tiempo ya tiene? ¿Tres años? Cuatro meses. Todavía es muy chiquita. Muy bien. ¿De qué color es tu gatita, Belén? Amarillo con blanco. Sí. Amarillo con blanco. Ahí está su gatita. Se deja agarrar, ¿verdad? Se deja agarrar. Algunas gatitas son bien ariscas, pero esa gatita sí se deja cariñar, se deja agarrar. Muy bien, Belén. Belén, ¿y tu gatita es muy juguetona? ¿Sí? ¿Le gusta jugar? Sí. ¿Sí? Muy bien, Belén. ¿Algo más que me quieras contar acerca de tu mascotita, Belén? Sí. Toma leche. Ah, también toma lechecita. Muy bien. ¿Algo más, Belén? Come pescado. Wow, pescado también le da, Belén. También come chaufa. Ah, ese animalito come de todo. Muy bien, Belén. Gracias por darnos a tu gatita Jennifer. Muy bien, Belén. Gracias. Gracias, amor. A ver, por último, tenemos a Valentina. Valentina, hola, Vale, ¿cómo estás? Bien. Hola, Vale. Vale, ¿tienes alguna mascotita en casa? Sí. ¿Me la quieres mostrar, Vale? A ver, muéstrame esa tu mascotita. A ver, ¿a quién tenemos ahí? A ver, Vale, Vale nos va a mostrar, chicos, a su mascotita. A ver. Ahí está su mascotita de Valentina. ¿Cómo se llama tu mascota, Vale? Ahí está, ahí. Sachaikin. ¿Cómo, cómo, amor? ¿Cómo? ¿No te escuché? Sachaikin. Sacha y Talki, muy bien. ¿Y cuánto tienen? ¿Cuánto tiempo tienen? Valentina, perdón. Sacha tiene 3 años. Sacha. Y Talki en 1 año. Ah, ya, muy bien, amor. Muy bien, a ver, espérame. Ahí está, el perrito, hay un perrito de color negro. Y un perrito de color blanco, ¿verdad? Muy bien. ¿Y sabes de qué raza son, Belén, Valentina? ¿De qué raza son esos perritos? Shih Tzu. Shih Tzu. Muy bonito.
Muy bien, son perritos Shih Tzu, qué hermosos tus perritos. ¿Y qué les das de comer, Valentina? Galleta y agua. Galletitas, croquetas, qué rico para los perritos. Muy bien, ahí está con su ropita. Qué bonito, bien presentable, las mascotitas, muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar acerca de tu mascota, Vale? ¿Algo más que nos quieras contar? A ver, ¿qué me cuentas acerca de tu mascotita? Son juguetonas. Son muy... muerden un poco. ¡Ay! Son muy juguetonas y muerden también. ¡Ay, esos perritos! Debemos educarlos bien, muy bien. Ahí está. ¿Algo más? ¿Es algo más, Valentina? Muy bien, Vale, muy bien. Gracias por enseñarnos y mostrarnos a tu mascotita, a tus mascotitas. Ahí está Sasha. Bien, ahí está. Qué bonita tu perrita, Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por enseñarme y por mostrar a tus mascotitas. Muy bien, he visto perrito, he visto gatito. Ahí está el gatito de Belén, el perrito de Micael. El perrito de Lian, el hámster de Brianna, el perrito de peluche de Dana, el perrito de peluche de Ita y los perritos de Valentina. Muy bien, chicos. Gracias por enseñarme a sus perritos. Muy bien, ya me enseñaron a sus perritos. Ahora voy a dejar de tarea. A ver, chicos, escuchen. Voy a dejar de tarea la página 43 del libro de CTA, ¿sí? Vamos a realizar la página 43 del libro de CTA. Ya, chicos, hay una hoja para poder resolver ahí en el libro que nos habla acerca de cómo debemos de cuidar a las mascotas que tenemos en casa, ¿sí? Vamos a dibujar ahí en el libro a nuestra mascotita, ¿ya, chicos? A nuestro perrito, a nuestro hámster, a nuestro gatito, ¿sí? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿de qué hemos hablado el día de hoy al principio, chicos? ¿De qué he explicado? A ver. Lía, Micaela, ¿de qué hemos hablado? De las mascotas, ¿verdad? Acerca de los cuidados de los animales, de cómo debemos cuidarlos. Debemos de darle agüita, alimento, llevarlos al veterinario, limpiar lo que hacen los perritos, ¿sí? Debemos también de darles atención, darles cariño. Muy bien, dime, Briana. ¿Cómo te escucho? ¿Tú tienes mascota? Sí, tengo dos gatitos. Tengo dos gatitos, chicos. Muy bien, chicos. Ahora... Sí, mi amor, tengo dos mascotitas, ¿sí? Tengo dos mascotitas. Chicos, ya me tengo que... Sí, porque ahora... Sí, hablamos sobre...